es el pueblo y todo. Sí. Esta es su casita. Esos son ciruelos, mira, esas ciruelas grandes. Esos son pitayos, nomás que hoy en el temporal se cayó ese de los aires. ¿O ese? Se arrancó, le dije que se le arrancó uno y estaba pitando a todos. Todo eso es de él. Voy a abrir su casa. Okay. Está caliente, caliente. Nomás que aquí no tiene luz, no tiene nada. O sea que nomás yo vengo y como vivo lejos, nomás vengo, la abro rato para que no se le dañe. Ahí tengo guardado todo de que trabaja su papá Arauz de Yunta. Ahí se lo tengo guardado a él. Todas sus cosas. Y ya este es el material que compré que le digo que voy a hacer cuando que ya el pozo de está ahí. Ese tubo, ese le digo que ya está con el tubo, lo voy a poner. Él me dice que voy a poner el palo, pero le digo que es mejor de concreto. Ajá. Esta lámina se siente más caliente que la que yo tengo. Sí, ya. Cuidado. Ya quebré, no, ¿sí? No. Eso es lo que yo le digo al poli. Que todas las cosas del calor de que esta encierra y está bajita la casa, se están dañando todo. Sí, sí. Se pudrió el ese caballero. Mira qué pasa con estas silletas de vivienda de la lejana. Ya se puede estar, ya lo está chiquito. Pero ya cuando tú te sientas te quiebran. Sí, yo pienso que sí. Mis hijos luego de que vienen ya, cuando las silletas se quiebran. Ya están bien podridos estos, la maderita. Sé que tienen años, pero nadie las usó, pues no las vio. O sea que ya no aguantan mis hijos, que tal se quiebran las silletitas. Sí, eso es lo ahí es donde dormía su mamá del pueblo, su camita. De eso yo no tengo llave ni para, o sea que no sé ni qué tengan ahí, ahí están sus cosas. ¿Cómo está laqueado todo eso? Sí, está laqueado. Bueno, lo de acá, de eso. Lo que están visto aquellos. Uh-huh. Tiene como, tiene flores aquí. Sí, de sus santitos. Pues nomás yo vengo y lo medio barro la casa porque cae alto polvo y de que... Sí. Ajá, o sea, mi señora no puede venir por el niño, antes ella venía, uh-huh. Pero ahorita pues también ella no puede venir por mi niño porque aquí hay alacranes, como no hay luz, ahí siempre mata alacranes en la puerta, o cuando no, luego aquí vengo, pero aquí sí se siente caliente, eso le digo al Polira, aquí le tengo estas monedas que hallé acá, uh-huh. Son pura moneda antigua. Mira. Desde el 97 el canal de Venezuela. Son de ellos, digo. Esas todas son de, pues aquí las gallinas y ahí las conservo. Yo no tengo que nada ver ni mis hijos ni nada. Todos los días salen con monedas, pero hay unas que ganan. Sí, eso sí, yo me acuerdo, pero todas esas ya son. Y ahí la mujer me saca cubetita y ahí las tengo guardado. Ahora cuando venga yo se las voy a entregar a él. Sí, están, sí, están antiguas, ¿sí? Si les gusta alguna y se la quieren llevar, pues ya se las llevan a él y ya las dejan. Son de él, o sea que pues de su familia, ¿no? Digo de... Sí. Entonces, ¿dónde cocinaba? ¿Eh? ¿No tiene para cocinar? ¿Aquí? Ajá. ¿No? ¿Tú no tenía como ustedes tienen allá? No. ¿Va a tener que ser una? No, aquí. Ya tiene años que aquí nadie vive. Ahorita se mantiene eso aquí así. Porque desde cuando yo empecé a venir, esto está más cerrado. Nadie lo abría. Una resortera. Y ahora si yo vengo, empiezo ya a jugando. Ajá. Ya esta cajita es mía de lo que le conmigo a mi siembra, porque tengo siembra. Sí. Ajá, y mi gado está encendiendo. Luego como tengo mi gabón ahí, me lavo mi mano. Es esta cama. Sí. Esto nomás son dos cuartos, ¿no? Esa era, esa yo digo que es de ellos, es para cocinar. Sí. Yo digo que su hermana ahí cocinaba, la que cuidaba las tierras antes. Yo así como fallé todo, yo hasta le dije a la mamada. Hoy le platica, así al que me diga si quiere, yo le digo que si fuera mi esto yo lo tiro todo. Pero ella dice que mejor hay que lo guarden para cuando él venga, él sabe tirar, que le estamos tirando sus cosas. Pero todo esto, o sea que ya es en vano, ¿para qué? Sí, ya no. Son... Es puro. Ajá. O sea que es en vano que esté ahí, las otras cositas que ya no van a servir, pues para. Se ríe. La calle sin tomatrico. Sí. La guata ya de mango bien. Este ya viene dos, tres veces, lo compongo
Y como no vivimos aquí, la gente viene y lo vuelven a tumbar. ¿O sea? Para sacar iguana. ¿La voz sí sabe qué es iguana? Sí. Aquí esa la se la comen, que está muy linda. Oh, sí, en Michoacán, ahí va una, creo. En Michoacán. Ahí en el río. Es una ardilla. Mira, sí, ahí está el pozo de agua, ahí está el agua. No, esto era una... Ahorita vienen de sorpresa. Pero así mantengo, mira cómo hay legua ando barriendo yo aquí. Pero nomás como ahorita leguas en aire, tumban los... Esas son anonas, también se comen. Nomás quítate las anonas. Aquí así los vemos abajo. Todo esto son ciruelos. No, es el tamarindo que le decía a mi esposa. ¿Tamarindo? Es para hacer aguas frescas, como la Jamaica. Sí. Yo no me puedo subir. Ahí. Oh, sí, el tamarindo. Mira, ya está acá, mira, ya está bueno porque este todo lo montamos el tamarindo. Es hot. ¿Eh? It's hot. Mira, si ya se siente bien fresco de que se acerca uno de la... Oye, ¿esta agua de dónde viene? ¿Esta? Ah. Es el canal que viene de, pues, desde allá de Buenavista. Pues, mira, ¿sí? El tamarindo. Oh, sí. Si quieren llevar este, lo pueden llevar para allá. Tamarindo. Al rato o mañana temprano venimos a cortar con mi hijo y para que lleven. Este se pela. Uy, yo no me gusta. Pues comerlo así, ajá. Muchos así lo pelan y se lo comen. Se lo comen acá en la tienda, bueno. Mira. Este es el tamarindo. Uh-huh. Aquí lo comen, no, lo pelas así, lo vendes, te lo compra a toda la gente. ¿En serio? ¿No? Claro. Es para ahorita tiempo de calor, para el agua. Apenas está cumpliendo, entonces uno lo sacó de nuevo. Sí. Aquel lo derramaron y ya ramió bien bonito, lo derramaron. Yo le dije al poli, vale, ¿quieres? Lo derramo. Porque ya está muy viejo, ya está para arriba nomás. Entonces, ¿todo esto es de él para allá? Todo. Y entonces esta casa es de alguien más, ¿verdad? ¿Eh? Ese ya es otra persona. No, pero entonces ¿entonces esta es la única casa que le sigue para atrás? Sí. Y el de él nomás es de ahí, de la barda, ahí. Su casita de poli nada más es eso de ahí. Ah. Eso. Es donde vive su mamá. El único. Ya acá, ya este terreno de sembradío es de él. Para que no dejen arreglando, me tapan bien la... Nomás le pago a la gente. ¿Ah, sí? Busco un trabajador que me... La siembra es mía. Y aquí me saqué mi camioneta. ¿Ah, sí? Aquí siempre se vaya. Y el poli me dice, no siembres porque... En el tiempo de agua, cuando viene el agua, todo esto es un río. Aquí se ha llevado mi siembra parejito. O si oh, ¿por aquí pasa? Por aquí pasa el agua. Se ha metido en los peces. Son mangos. Mira, ve los mangos. Ahí voy. Ay. Bueno, esos son, mira, ahí tiene hartos verdes, ya que todavía no se mataron. Oh, aquí están. Todo esto es de polvo, mira. De polvo, de terreno y de acá. Un mango chiquito. Hasta aquel carrizo que le llamo yo, ese yo lo corto, lo voy limpiando para que no se tape la barranca, para que salga mal agua. Hasta aquel árbol que se llama guamuchi, que le llaman otro, a lo mejor lo conocen. ¿El guamuchi? Ajá. Oh, eso está bien bueno. ¿Vamos a ir a agarrar guamuchi? ¿Quieren guamuchi? A lo mejor tenga todavía, si sí puede que haya. Vamos. ¿Tú sí sabes qué? No, pero voy a lo quiero ver. Oh, my God. ¿Quién está el mango? Guamuchi. Manguitos. Mango. ¿En todos estos mangos no los pisan ustedes ni nada? Es que aquí esto es un caminadero de gente y siempre pasa la gente por acá. ¿Por aquí pasa? Sí, y mucha gente se lo roba. Yo tuve problemas con una señora porque yo la le hallé dos veces que lo sacaba para vender. ¿Qué botes. Sembraron ahí? Es maíz, el otro. ¿Maíz? Ajá. Nomás que de aquí lo sembré, así está que me da. De aquí lo sembré un poco antes y de para acá lo sembré después. Es maíz. De mi esposa, cuñado de poli, pues. Todavía vive, pero ya está de edad, ¿no? Y usted siembra todo esto. Y aparte de esto, yo hago más terreno para sembrar más. Pues si no, no me hago nada. Solamente así, más que siempre me la puedo trabajando.
está en malas condiciones. Cuando yo lo agarré, ya tenía ahí unos cigarrillos que le llaman de aquellos, ya como árboles grandes. ¿Oh, sí? Yo los arranqué, mira, y los mantengo. Yo me gusta los tenerlos limpios. Pero estoy viendo, puede tener. ¿Qué? ¿Chilasca? No sé. Oh, ahí tiene otra, ya le va a picar. No, no pican duro esas, no hacen rochitas, pero sí. ¿Qué? Es que me picó. Son hormiguitas que le ganamos, pero no hacen nada, no pasa nada. Y luego de que riegan, salen de las de suelo. ¿Y ese que es un canal ahí? Esa es la barranca, que le digo que trae demasiada agua. Yo mantengo ese limpio porque aquí se le mete el agua a todo el poli y todo eso. Yo le meto todo para emparejarle porque ya le había dañado todo eso. Ahí donde se ve chiquita la milpa, ahí es donde le atraviesa el agua a él. O sea que se lleva toda la tierra suelta y lo dejan duro, por eso es que... Ay, me andan picando, ¿por qué no me quieren? Ya no lleva más, es que... Sí, yo le ando buscando agua mucho y les digo a veces. Pero ya está... Ya se secaron. Esta es la barranca, ¿no? Sí. Como esta yo la limpio, me voy a meter a limpiarla. ¿Y la, esas de quiénes son las otras? ¿Es de otra persona? Es de otra persona. Uh-huh. Pero todavía no están buenas. Ya se secaron los guamuchis. Oh, sí, ¿les gustan los elotes? A ver si vemos luego por ahí un señor que lo tiene, a ver si le compro unos. ¿Oh, sí? Para que nos los coman al rato. Mañana. Sí, ya se prepara. ¿Cuándo es la temporada? El guamuchi, que apenas pasó. Sí. Y del mango apenas viene, es de mayo, todas esas huertas de mango, todos esos árboles donde puedo. Lele es hasta allá. Donde empiezan los verdes para acá, ¿no? Ajá, donde empieza la mitad verde para acá, todo. Todo un chillón. ¿Está grande? Está más grande la otra parcela que tiene agarrado. ¿Tiene otra? Tierra, sí. ¿Y usted cuánto mide? Yo la verdad nunca lo he medido, pero está por 5 tareas. Se puede decir que tiene, pueden ser 1,500 metros cuadrados. Es media hectárea, pero con toda la huerta de mangos, no incluyendo el sitio de para allá que para vivir. Ajá. ¿Cuánto me dijo que le daba? Quiero $20,000, o no. Creo hasta menos. Le ofrecí al uno que se llama Mandy, amigo de él, creo. Oh, sí. A lo mejor lo conoces, has oído hablar de él. Acá, vive. Es el que le es del dueño de la casa de lado. Pues él, digo, no, poli, esto vale más dinero. ¿Cuál es el que te lo da? No sé.